era Villa Borghese, un parque público hermosísimo, que es considerado el quinto parque más grande de aquí de Roma, abierto al público. Así que quiero que me acompañes. Ven. La entrada donde me encuentro es una de las tantas entradas de Villa Borghese que se llama Parque de Ciervos o Parco dei Daini, que se encuentra en Via Raimondi. El jardín era una reserva del príncipe y estaba rodeado por algunas ermas de Pietro y Gian Lorenzo Bernini. El nombre deriva de que en el parque hasta fines del siglo XIX, es decir, en 1800, habitaban ciervos y gacelas. Y este jardín que vemos aquí se llama Jardín Scipione Borghese o Jardín Trasero del Casino Nobile. Originalmente, allí estaba la Fuente de Narciso, rodeada de estatuas antiguas, muebles y cuatro ermas, quizás de Pietro y de Gian Lorenzo Bernini. Y por este lado, una estatua con su propia bandera de origen Perú. El jardín, tal como lo vemos hoy, es una evolución del siglo XX, con la sustitución de la fuente anterior por la de Venus, rodeada por un jardín clásico. Aquí tenemos a la Galería o Museo Borghese por fuera, que es considerado como uno de los museos más apasionantes del mundo. Este lugar nace de la pasión, de la belleza por el arte. Un museo lleno de historia del arte, de arte antiguo, de arte moderno, obra de los más grandes artistas de los siglos XVI y XVII. Interesante, ¿verdad? Espero poder visitarla en otra oportunidad y compartírtela. Por cierto, la entrada tiene un costo de 16 euros. Y esta es una de las actividades u opción 2 por hacer dentro del Parque Borghese, después de tu propia caminata explorativa, donde te sorprenderás de cada detalle que verás. Paseíto en el Trenino, Trenino Tour. Mientras estamos observando parte del Parque Borghese dentro del Trenino, que por cierto te cuesta 4 euros por persona y el tour dura 45 minutos aproximadamente.
te voy dando datos útiles sobre qué hacer dentro del parque, qué hacer dentro de Villa Borghese. Porque recuerda que son como 80 hectáreas aproximadamente. Opción 3, alquiler de bicicletas, tanto para adultos como para niños. Opción 4, alquiler de los rickshaws, que son las mototaxis o triciclos. Opción 5, alquiler de los segways, que es el transporte con autobalanceo. Opción 6, alquiler de patines como de scooters. Opción 7, paseitos sobre los ponis, que es solo para niños. Entre otros medios de traslado, los costos de los alquileres de estos medios fluctúan desde los 10, 12 y 16 euros a más aproximadamente. Y puedes tú también llevar tus propios implementos personales para usarlos dentro de la villa, porque recuerda que es un parque público. La historia de Villa Borghese, Parque Borghese o Galería Borghese inicia a finales del siglo XVI. Los Borgheses, una familia rica de Siena, adquirieron un terreno al norte de Roma, en las afueras de Porta Pinchana, para crear gradualmente un inmenso parque. En el mismo periodo, la familia Borghese extendió su influencia en la aristocracia romana, especialmente cuando Camilo Borghese fue elegido papa en 1605 con el nombre de Pablo V. Posteriormente, la familia comenzó entonces a construir una villa en su parque Pincho. La construcción se debe a Scipione Borghese, sobrino cardenal de Pablo V. En 1901 entraba en propiedad del Estado italiano y vendido al municipio de Roma en 1903 para estar permanentemente abierto al público de todo el mundo. Es decir, el Estado italiano compró a los herederos borgheses toda la villa, todo el parque. Mira esta hermosa vista, es maravillosa y se llama la Terraza Pincho. La gente parece muy pequeña desde esta altura y es imposible permanecer indiferente y no puedes evitar mirarla con ojos asombrados. Gracias a la luz excepcional de los típicos atardeceres de verano romanos, se convierte en una de las vistas panorámicas, en una de las vistas más bellas y envidiadas del mundo, y una puesta de sol realmente evocadora. Es sin duda una de las terrazas más famosas, ineludibles y queridas de Roma. ¿Qué puedes observar desde esta Terraza Pincho? Un panorama que incluye gran parte del centro histórico de Roma, como la Piazza del Popolo, la Cúpula de San Pedro, el Castillo de San Angelo, el Monumento a Vittorio Emanuele II, la arquitectura del siglo XVI, de los antiguos palacios, entre otros. Y finalizamos el recorrido observando a estos preciosos y adorables ponis. Ciao amore. Ciao amore. Ciao amore. Ciao amore mio. Vito. Vito. E quella è la promessa che con il Signore quando fa la comunione. Espero que este video haya sido de suma utilidad para cuando desees venir aquí a Villa Borghese. Y recuerda que puedes valorar mi trabajo de qué manera.